Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta 94 jornada política. La 94 jornada que hemos comenzado comentando, hablando con conocidos, era un momento muy bonito para poder hablar de un año de información. Creo que todos somos más o menos conscientes de lo que pasaba hace un año, dónde estábamos, qué estábamos viviendo en esos momentos, lo que parecía un problema que no sabíamos cómo nos iba a afectar, iba creciendo cada día, y ahí han tenido muchísimo que ver en lo que ha sido la información desde la perspectiva de los medios. Vamos a hacer esta primera jornada contando con un panel absolutamente de lujo, a los que ya agradecemos su participación y su presencia en esta sesión. Comentaros también que dentro de una semana vamos a hacer lo mismo, pero con una perspectiva desde el mundo sanitario. Hemos invitado a varias personas relacionadas con el entorno sanitario para que den su perspectiva de lo que ha sido este año de información. Y os voy a pasar a presentar a todos los que nos acompañan. Nos acompaña Emilio de Benito, que es redactor de Sanidad del País, vicepresidente de ANIS. Alipio Gutiérrez, que es el director de contenidos de salud de Radio Televisión del Ente Autonómico de Madrid. Aitor Lourido, periodista de Telediario de Televisión Española. Bienvenidos a todos. Virginia Olmedo, experta en comunicación y vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Nuria Ramírez de Castro, redactora jefe de Sociedad de ABC. Marc Sala, director y presentador del informativo 24 horas de Radio Nacional de España, y Javier Tobar, director de FESALUZ. Junto a mí estará o moderaremos conjuntamente Emilio Vargas, que es jefe de servicio de farmacología del Hospital Clínico de San Carlos y catedrático de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que seguro que habéis despertado mucho interés y que preguntar al periodista siempre es difícil, ¿no? El periodista siempre es el que pregunta, el periodista siempre es el que transmite la información, el periodista en definitiva es el que nos hace ser partícipes de una realidad y de una noticia. En este caso os agradecemos, como decíamos al principio, vuestra aceptación en este rol, en el cual pues vamos a dar pues una visión de vuestras perspectivas, distintos medios, distintos entornos, papel escrito, papel radio, televisión. En fin, distintos enfoques. Seguro que cada uno tiene vuestra perspectiva. Os decíamos que íbamos a hacer una presentación o que íbamos a hacer una pregunta general que os traslado ya a todos y cada uno de vosotros. Tomaos el tiempo, los minutos que queráis. Después pasaremos a hacer preguntas a los que estáis, tanto por parte de Emilio como por mi parte. Y finalmente, si tenemos tiempo, que esperamos que sí, pues seguiremos nuestro procedimiento habitual, que es tratar de trasladaros preguntas de los asistentes que estén en el chat. Pregunta. Este año, como os decía, seguro que todos recordamos dónde estábamos, qué decisiones hemos tomado, cómo lo hemos vivido. Yo os preguntaría, ¿cómo habéis vivido vosotros este año de información? Y empezamos, si queréis, yo lo decía, Emilio, en el mismo orden que está en el programa, Emilio de Benito. Buenas tardes, ¿cómo habéis vivido este año de información? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ha sido un año muy complicado porque por dos aspectos. Uno, porque ha sido monotemático. Es decir, yo creo que si he hecho cuenta atrás del último año, habré escrito cinco o seis piezas de algo que no fuera COVID. Cuando yo acostumbraba normalmente escribiendo una cosa que escribe todos los días, por lo menos uno, pues imaginaos la cantidad de temas que uno trata. Ha sido muy complicado porque además estábamos hablando de algo que no teníamos toda la información. Hemos ido sabiendo la información sobre la marcha. Y eso para un periodista es un terreno minado porque no sabes dónde agarrarte. Cuando los propios científicos dudan y los mensajes de los expertos varían, te dejan vendido porque ellos son los que tienen que darnos las pautas, ¿no? Y además, con un añadido que en el caso del periódico se nota mucho, que es con el confinamiento. Es decir, no solamente teníamos todos estos problemas, sino que encima lo hemos tenido que gestionar cada uno desde casa, ¿no? Lo cual ha añadido incertidumbre sobre incertidumbre. Yo creo que es un año de mucha tensión, aunque cuando yo miro a mi alrededor, a mis colegas del periódico y a los que estáis aquí y a los de otros medios, yo creo que en general los medios hemos hecho un trabajo bastante decente, ¿eh? Y lo digo sin ningún tipo de pudor. Muchas gracias por tu primera intervención.
Alipio, misma pregunta. ¿Cómo habéis vivido este año de información? Bueno, buenas tardes a todos y bueno, como muchos ya nos conocemos, pues para mí es un placer ver que seguimos existiendo, que ya no es poco después de todo lo que ha pasado en este año y que parece que estamos con buena salud, porque si no, no estaríamos en esta reunión que me parece muy interesante. Así que, de entrada, enhorabuena a todos y enhorabuena también a FUINSA por plantear este tiempo de reflexión o esta jornada. Por otro, contestando a la pregunta, a mí se me hace complicado contestar esto. Yo creo, al final, cuando haces balance de todo lo que ha ocurrido, yo estoy muy decepcionado. No, es mi sentimiento profundo. Decepción ante las actitudes a veces de los ciudadanos, por supuesto de los políticos en general, de un signo y de otro, y también de temor por la profesión, porque esta pandemia también ha cambiado el ejercicio de la comunicación y más en el ámbito de la salud. Yo he vivido con especial desasosiego la competencia que hemos tenido que hacer en muchos casos entre los medios de comunicación y las redes sociales. Lo que decíamos los medios con la evidencia científica de cada momento que iba cambiando casi por días en función, como decía Emilio, de lo que íbamos conociendo de vosotros, especialmente de la gente, de los profesionales sanitarios, de los investigadores en relación a este virus y sus consecuencias, eso tenía que cambiar, obviamente. Y pareciera como si los políticos primero todos eran epidemiólogos, todos sabían de inmunología, todos conocían perfectamente lo que iba a ocurrir días posteriores o meses después del momento en el que hablaban. Y luego las redes sociales eran un hervidero de falsas noticias, de engaños y de mentiras. Con el agravante que estábamos hablando de algo que afectaba muy negativamente a la vida de los ciudadanos. Se perdían vidas, en fin, a espuertas en los hospitales y pareciera como si no pasara nada. Y luego también decepción, como digo, de los ciudadanos porque decimos, hombre, desde los medios en general hemos estado excusando los comportamientos incívicos o irresponsables de ciudadanos, que aunque fueran una minoría, si tú en una autopista tienes un kamikaze que va en dirección contraria, en sentido contrario, el problema puede ser tremendo. Y esto era un poco lo que pasaba. Disculpábamos las actitudes irresponsables de algunos ciudadanos diciendo que, bueno, son la excepción. En general, sí, en general nos hemos portado muy bien como ciudadanos. Pero es que esos irresponsables estaban generando una situación de enfermedad. Estaban poniendo en riesgo la vida suya de entrada y muchas veces la de aquellos que le rodeaban sin inmutarse. Y creo que en eso los medios no hemos sido suficientemente críticos. Es esa la visión que tengo después de este año. Y también lo que comentaba, creo que la pandemia nos ha venido a cambiar, especialmente en los medios audiovisuales, pero no solo, también los escritos. Pero a los medios audiovisuales nos ha cambiado el concepto de lo que era, por ejemplo, una retransmisión estándar en formato broadcast, en formato profesional, de lo que se podía emitir en televisión y lo que se emite a día de hoy. Una comunicación, una entrevista vía Skype era impensable hace 10 años. Era una auténtica majadería, no se sostendría. Si ya una imagen virada al verde o al azul hace que ese frame o esos segundos o esa secuencia la tengas que desechar, pues ahora no pasaba nada porque se pixelase la imagen, porque el sonido se entrecortase y hemos tenido que adoptar esa nueva manera de entender los procedimientos de difusión de imágenes en el ámbito profesional, que nos ha cambiado por completo. Y luego, una lástima, siempre los medios, salvo excepciones, siempre hemos ido por detrás de las redes sociales y eso ha sido muy negativo y, por tanto, muy decepcionante por mi parte. Vale. Muchísimas gracias por esta primera y completa intervención que has hecho. Te has quedado, vosotros que sois los reyes de los titulares, has dejado muchos titulares.
yo, si tuviera que escribir ahora la crónica, creo que has dejado muchos temas interesantes encima de la mesa. Aitor Lourido, cuando quieras, misma pregunta, mismo concepto. ¿Cómo has vivido este año de información? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo hemos vivido, yo creo, lo he vivido como todos los compañeros y compañeras de profesión. Yo tengo la sensación de haber transitado por caminos ignotos, ¿no? Completamente desconocidos. Le ha pasado un parte también, en buena parte, a los sanitarios, y en ese sentido creo que con ellos tenemos ahí una conexión. Vamos a ver, ha sido complicado sobre todo para la mayor parte de los periodistas que no estábamos estrictamente especializados en información sanitaria. En este año creo que todos los periodistas estamos ya especializados en información sanitaria y no ha sido sencillo, ¿eh? Porque yo tenía algo de experiencia pero no estaba especializado y no es sencillo. El tema era de una envergadura y de una complejidad espectaculares y cuando te faltan fuentes o tienes que ir haciendo fuentes sobre la marcha, tienes que ir aprendiendo y estudiando tú sobre la marcha para luego poder contarle las cosas en las mejores condiciones a los oyentes, a los telespectadores, a los lectores. Cuando además es un terreno abonado, como ya ha comentado algún compañero, a que haya una colección incesante de fake news, de medias verdades, de informaciones interesadas, de todo tipo de presiones, de lobbies de una cosa, de otra. Todo esto ha sido un escenario en el que creo que se nos ha complicado mucho la vida a los periodistas. Y si ya partías de no tener una buena formación en información sanitaria, hacía que el reto aún fuera más grande. Creo que, honestamente, lo hemos superado con buena nota. Yo comparto el análisis de Emilio. Yo creo que los medios partíamos de una situación de falta de credibilidad que sigue hoy en día y seguramente incluso peor, pero yo creo que se ha trabajado bien. Se nos ha acusado a los periodistas en general, generalizando mucho y de manera muy injusta, en mi opinión, de hacer información de poca calidad, de dejar cosas sin contar, de tapar cosas a propósito en función de un interés de uno. Yo creo que se ha contado la pandemia muy bien. Creo que se ha contado con detalle y creo que no ha faltado información en absolutamente ningún aspecto. Con lo cual, en mi humilde opinión, creo que hemos pasado esto con buena nota, teniendo en cuenta el gigantesco reto que teníamos y que continúa, por otra parte, porque la información continúa creciendo y recreciendo y sigue habiendo incógnitas y sigue habiendo cosas que saber desentrañar. Y creo que sigue siendo a veces difícil separar el trigo de la paja. Con lo cual, yo creo que el periodismo ha sido más necesario que nunca y era más necesario que nunca que el periodismo lo hiciese bien. Y yo humildemente creo que lo hemos hecho en general bastante bien, con las excepciones y los ejemplos y los errores que se pueden cometer, que se cometen en todos los sectores, pero creo que en general hemos estado bastante bien. Y luego, por continuar un poco con lo que comentaba el compañero anterior, que tiene que ver con el periodismo audiovisual y las televisiones, yo creo que aquí las televisiones han tenido quizá un poquito más cuesta arriba todo en comparación con los compañeros de radio o de prensa escrita. Porque la televisión es muy difícil de deslocalizar. Es muy difícil que la televisión, si es televisión informativa sobre todo, es muy difícil hacer televisión informativa de calidad si el periodista no está. Para empezar, porque hay una mediación técnica. En televisión, la televisión tiene que enseñar. Necesitamos estar en la calle, necesitamos estar en el lugar de la noticia, porque lo tenemos que enseñar. Y aunque solo sea porque hay una mediación técnica, que es una transmisión de imagen, tenemos que estar. Y eso creo que incluso nos ha añadido un hándicap especialmente a los periodistas de televisión, que efectivamente hemos tenido que tirar de recursos impensables, no hace 10 años, sino impensables en febrero del año 2020, ¿no? Y eso
seguramente ha afectado y negativamente a la calidad general del producto de información en televisión, ¿no? Y yo creo que en general, para mí ha sido una buena experiencia. Yo creo que yo he crecido mucho como profesional, seguro que nos ha pasado a todos. Y creo que la experiencia, desde el punto de vista estrictamente profesional, yo creo que ha sido positiva. Pues muy bien, pues muchas gracias, Aitor. Pues siguiendo un poco en esta línea de preguntas generales, a mí me gustaría, Virginia, que nos comentaras cómo te has enfrentado a las noticias, qué has aprendido de este año de ejercicio acelerado que hemos tenido y cuál es tu perspectiva del enfoque que han hecho desde los distintos medios de comunicación. Tienes desconectado el micro. Voy. ¿Ahora? Ahora se te oye bien. Muchas gracias. Quiero agradecer primero la invitación y segundo, pues yo creo que los medios han hecho lo que han podido con la información que se les ha dado, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico. Decían que cada 100 años hay un momento histórico, a unos les tocó una Primera Guerra Mundial, a otros incluso les tocaron dos, a otros una guerra civil, a otros unas posguerras, a otros las guerras de Bosnia, de la antigua Yugoslavia. Hemos vivido unos hechos históricos que nos han cambiado. Y la verdad es que el periodismo de salud es el periodismo más apasionante de todos. Y me alegro mucho, no me alegro de la situación, pero me alegro de que gente como Aitor Lourido haya descubierto que la salud es así de apasionante. Yo llevo 20 años trabajando en esto y ya me había dado cuenta, porque además es una cosa fantástica. Luego, llevamos muchos años viendo distintas crisis sanitarias, ¿no? De zoonosis, y nos han dicho muchas veces que venía el lobo, ¿no? Venía el lobo, pues no sé, desde la gripe aviar, la gripe A, el ébola, y nos hemos encontrado con esta certidumbre. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahora era verdad. Y nos hemos dado cuenta de una cosa, que la ciencia no es exacta, que la única ciencia exacta es la matemática, y que tanto los sanitarios como como las personas que estaban trabajando y cuidando, o sea, quiero decir, los sanitarios y los gestores sanitarios, han ido aprendiendo de un microorganismo, de un coronavirus, del que poco se sabía o nada. Primero nos preocupábamos por las vías respiratorias, después nos preocupábamos por el problema cardiovascular, luego nos hemos preocupado por otra serie de cosas y ahora tenemos incluso gente con COVID persistente. Nos hemos dado cuenta que la ciencia avanza al mismo tiempo que avanzamos nosotros. Yo creo que el público en general, los ciudadanos, no tienen formación científica, carecen de esa formación, y los medios, pese a mi opinión general, que es que nuestra función es informar, hemos tenido que empezar a educar y a decir, oye, que lo que dice este científico hoy, mañana otro de Estados Unidos resulta que dice que no, que si primero eran las gotículas, que después son los aerosoles lo que lo transmite, que si nos pasamos el día limpiando superficies, no, que si lo mejor es espacios aireados. Entonces, todo esto hemos ido aprendiéndolo sobre la marcha. La pandemia ocurría mientras estaba matando personas. Y luego yo creo que ha habido un gran problema de información desde las instituciones que estaban atendiendo a los enfermos, y porque no se estaba dando la información correcta a los medios. Los medios han tenido que estar peleándose para que les dieran información, para que les dieran imágenes, para que les dieran fotografía, para tener una serie de declaraciones y que alguien les aclarara pues un paper, un pre-paper, lo que sea, ¿no? Y eso a mí no me ha gustado. Yo creo que en parte las olas
pues son comprensibles. Si vemos la gripe española, pues la primera, la segunda ola, todas esas cosas, pero podríamos haber aprendido más si hubiéramos enseñado qué estaban pasando, por ejemplo, en las UCIs. Que yo creo que nos hemos cogido todos el tema de no vamos a enseñar que la gente está malita, y yo creo que respetando la intimidad de las personas, sin que se les vea la cara, se puede enseñar perfectamente cómo está la gente pasándolo de mal en las UCIs. Y luego me parece una cosa también que hemos hecho mal. Hemos dicho que este virus afectaba principalmente a las personas mayores, con lo cual a los jóvenes, que son más libres, que están viviendo su juventud, su adolescencia y tal, se han sentido que es que eran, pues eran inmortales, como se siente uno en la juventud. Y claro, esa información de este microorganismo afecta a unas personas y a otras las deja pasar y no les pasa nada, me recuerda mucho a la epidemia del SIDA, ¿no? Cuando eran unos grupos los que estaban afectados por ese virus y otros no teníamos, y otros que si no éramos homosexuales o no nos poníamos drogas intravenosas, pues no nos pasaba nada, ¿no? Y entonces ha sido el mismo error que se cometió, por ejemplo, en ese momento. Y me callo porque ahora creo que tienen que hablar mucho más y yo tengo muchos más temas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Virginia, por tu análisis y por tus comentarios y las comparaciones históricas que también algunos recordamos de cuando se vivieron. Vamos a dar paso, a ver, os comento, Nuria Ramírez, que ha estado en las pruebas iniciales, había problemas con la conexión con ella y no logra conectarse, simplemente os lo comento para que lo sepáis, entonces es un salto, no va a poder intervenir por el problema que está teniendo con la comunicación. Si a lo largo de la sesión pues logrará resolverlos, pues lo intentaría y volvería a entrar en ello. Por tanto, si no os parece mal, Marc, tu visión de cómo habéis vivido este año de información. Os daréis cuenta que estáis trasladándonos visiones distintas, estáis trasladándonos momentos distintos, sensaciones distintas. Hay comentarios de se ha hecho bien, hay comentarios de nos ha faltado información, hay comentarios de lo que las redes sociales han supuesto. A mí, personalmente, me está resultando muy interesante. Sé que cuanto más avanza el debate, más difícil es siempre, pero adelante. No sé si Marc está o... Sí, está por ahí, Marc. Cuando quieras. Cuando quieras, Marc. ¿Cómo, la pregunta ya sabes, ¿cómo habéis vivido este año de información? Perdón, conmigo, que se me ha ido la conexión de momento. No te preocupes. La pregunta, ¿cómo habéis vivido este año de información? No sé si nos escuchas, Marc. Sí, es que me ha expulsado un momento, pero estoy dentro. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que... Yo, por contar un poco, quizás tiene que ser especializado estoy, porque yo me he dedicado siempre a la edición y presentación de programas. De hecho, hace un año estaba era compañero de editor en la tele y ahora justo en verano me pasé a la radio. Pero sí que es verdad que quizás para los que hacemos ese tipo de programas más generalistas y que... de actualidad y que ocupaban su espacio en un 90% de la política, pues tuvimos que dar un vuelco, ¿no? Nos encontramos de golpe y porrazo trabajando de una forma muy distinta, por lo que ha dicho Alip, por lo que ha dicho también Aitor, de una forma totalmente distinta. Yo recuerdo, por ejemplo, la sensación de que el programa que yo hacía estaba solo en el plató, de repente no había absolutamente nadie más y los tertulianos estaban por videoconferencia. Es decir, tuvimos que cambiar toda la rutina. Y sobre todo empezar a hablar de una cosa de la que francamente no sabíamos mucho. Yo de las cosas que se han dicho tengo mucha la sensación de que siempre íbamos un poco por detrás, como ha pasado siempre la lucha contra el virus. Y después de que, bueno, tuvimos que encontrar quién nos contara las cosas, porque claro, analistas políticos y analistas económicos teníamos un montón. Había que encontrar científicos que nos contaran bien lo que estaba pasando, que lo explicaran de una forma clara y al tiempo amena, etcétera. Y también nos encontramos con que de repente teníamos 47 millones de españoles encerrados en casa esperando información. Esa responsabilidad siempre la tenemos, pero se incrementó por 100.000.
al mismo tiempo intentando no dramatizar, hacerlo, claro, yo vengo de la cultura. Creo que se nos ha caído la conexión con Marc. Bueno, pues vamos a ver si la recuperamos. Mientras, Javier, ¿te importa respondernos a la misma pregunta? ¿Cómo has vivido, cómo habéis vivido este año de información? Una visión como la que tú puedes tener desde una agencia transversal de noticias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a FUINSA por contar conmigo para participar en este debate con compañeros, compañeras de... ¿Está Marc? No sé si Marc, con Marc. ¿Puedes seguir tú, Marc? Porque te hemos retomado así. ¿Puedes seguir, Marc? Sí, no. Perfecto. Disculpa. Vale, perfecto. Gracias, Javier. Perdona. Esto es problemas del directo, soléis decir vosotros, ¿no? Disculpa. Totalmente normal. Exacto. Adelante, Marc, continúa, por favor. No, yo solo un par de cosas. Esa sensación que puede tratar. También una sensación. Hola. Sí, sí, adelante, te oímos. No sé si le escucháis. No. Nada. No. Pues Javier, vuelve tú, vale. Por favor. Bueno, ahora tomo la palabra y ahora sigo contando las cosas que quiero comentar en compañía de profesionales de diferentes medios y también muy interesante la visión de los especialistas y de los generalistas, vamos a decirlo así, ¿no? Yo por entrar un poco en... Aquí ha habido como dos valoraciones. Una de que hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho un trabajo decente. Alipio ha sido más crítico. Él ha dicho que está decepcionado. Yo estoy más con Alipio. Decepcionado, no sé si estoy. Yo esto lo he vivido, aparte de que ha sido tremendamente difícil, complejo, sigue siéndolo, es la información de nuestras vidas. Yo tengo aquí un listado de 9 o 10 motivos por lo que esto es, en su conjunto, distinto de todo lo que hemos cubierto, los atentados, las catástrofes, incluso las guerras. Tiene otras características, no tiene nada que ver. Dos características es, si lo habéis dicho vosotros, que esto es muy, muy desconocido para nosotros y también que está siendo muy largo. Muy largo, muy difícil, muy desconocido, muy importante, histórico. Yo creo que hemos hecho un trabajo, compañeros, insuficiente. Yo me siento insatisfecho. Creo que nos ha superado un acontecimiento que era muy difícil de cubrir. Y creo que no tenemos que flagelarnos porque haya sido así. Tenemos que aprender. De esto tenemos que aprender como profesión periodística. Creo que era el momento de hacer gran periodismo. Hemos hecho, como ha dicho Virginia, lo que hemos podido y yo creo que el resultado no ha sido suficiente. Voy a explicar un poco cómo he vivido lo que para mí han sido las 4 etapas de este año, ¿no? Y quizás haciendo una pregunta que es la primera que creo que si somos sinceros deberíamos hacernos. ¿Cómo se cubre este hecho? Somos periodistas, tenemos experiencia, tenemos recursos, sabemos hacer las cosas, hemos cubierto cantidad de informaciones, mejor o peor, pero ¿cómo se cubre esta pandemia? Sin poder salir a la calle, sin poder entrar en los hospitales, sin poder preguntar a unos y a otros, todo eso nos lo ha puesto tremendamente difícil. Pero para ser crítico conmigo y con la profesión y con el trabajo que hemos hecho, yo creo que en primer lugar no vimos venir esta pandemia. Y ahí estoy hablando de enero y de febrero. Cuando la OMS y cuando en China estaban sucediendo lo que estaba sucediendo
Y yo creo que o al menos yo, y el medio en el que trabajo, y el periodismo en general, pero fíjate, lo digo casi, lo personalizo en mí, para no ser, hacer corresponsable a nadie. Yo no pensé que esto iba a llegar a ese punto. Pensé que podía ser más complicado de lo que parecía, pero no pensé que podía llegar a tanto. Yo creo que no lo vimos venir. Lo vimos venir cuando estalló en Italia, a finales de febrero prácticamente. Creo que ahí empezamos a pensar que esto era, iba a ser muy importante. Pero yo, en ese momento, y hablando con determinados expertos, nadie pensaba que iba a tener la trascendencia que ha tenido. No lo vimos venir en enero y en febrero. Marzo, abril, mayo, el momento durísimo, durísimo, como creo que no hemos vivido nadie, de esta pandemia. Creo que reaccionamos con desconcierto, con sorpresa, con incapacidad, con incredulidad, y no supimos contar, y yo ahí me estoy de acuerdo con cosas que he hablado con Alipio, que hemos debatido, y que no hemos sabido contar bien lo que sucedió y mostrar bien lo que sucedió en esos terribles meses. No era fácil hacerlo. No sabíamos muy bien cómo había que hacerlo, a pesar de nuestra experiencia como periodistas. No podíamos salir a la calle. Teníamos temor de que la gente se pudiera contagiar. No sabíamos el golpe brutal que podía suponer este virus. Y estoy hablando de marzo, abril y de mayo. El caso es que no hemos dado imágenes. Hemos contado más que hemos mostrado de la tremenda situación en las residencias, en los hospitales, en las UCI. Hablo de la primera ola, porque luego ya no ha sido igual. Siendo muy duro, no ha sido igual. Creo que a esa etapa le siguió una etapa en la que el periodismo se politizó. Y después de ese primer momento, o esos primeros meses, creo que caímos y fuimos arrastrados por la politización de este evento. Eso ha durado bastante desde mi punto de vista, porque la última etapa, quizás a partir de diciembre, me parece también de no haber hecho bien nuestro trabajo. Creo que nos hemos distanciado, que estamos cansados, que estamos un poco adormecidos y ya no hemos sido capaces, en otras circunstancias totalmente distintas, de contar bien qué está pasando con todas las enfermedades que no son COVID. Como decía Emilio al principio, él ha escrito sobre todo de COVID, todos hemos escrito sobre todo de COVID. ¿Estamos contando bien lo que le está pasando a todos aquellos que no tienen COVID? ¿Estamos destacando en estos últimos meses la barbaridad de muertes que se están produciendo? Creo que hemos perdido un poco de sensibilidad o de capacidad. Esto es polémico lo que yo estoy diciendo, y por supuesto que podemos estar o no de acuerdo, pero no estoy nada satisfecho. Para terminar, al menos esta primera intervención, yo diría que otros actores y agentes han sido superiores a los periodistas para contar y para relatar esta pandemia. Claro que las redes sociales y las fake news, pero también los políticos. Las circunstancias han sido tremendas. La sociedad está agotada. Todo eso ha influido. Pero si yo pudiera dar marcha atrás, me gustaría que hubiéramos aprendido para poder tener un mayor protagonismo. Los periodistas siempre tenemos protagonismo, pero para tener un protagonismo, para ser más realistas, para ser más veraces y para haber contado mejor la pandemia. Pero ojo, esto no ha acabado, ni mucho menos. Todavía tenemos la oportunidad de poder, si nos dejan, preguntar de manera más directa, hacer enfoques más realistas, combatir a las redes sociales y seguir luchando por lo que, en esto sí que estoy seguro que todos estamos de acuerdo, por la importancia que tiene el periodismo para una sociedad sana, libre y para una democracia. Y bueno, pues yo creo que por ahí debemos intentarlo. Y de momento, pues aquí lo dejo, y a ver si Marc puede seguir y nos puede contar lo que tenía previsto. Pues lo has hecho perfectamente, gracias Javier, y le has dado entrada perfectamente a Marc, o sea que yo me retiro y seguís. Marc, a ver si tenemos suerte ahora. Disculpa, no, yo solo para acabar, un poco lo que decía Javier, yo estoy en parte de acuerdo, pero sí que es verdad que yo creo que hemos tenido que hacer un puente muy extraño entre
los científicos, la política y los ciudadanos. Y es un puente que tendrían que haber hecho los políticos y los científicos y que no les ha dado ganas de hacer. Es decir, los científicos han tenido su espacio y han dicho todo lo que han querido. Y han hecho fotografías y proyecciones muy distintas a los que después establecían las políticas y lo que pasaba, que eran los políticos. Bueno, yo creo que ese ha sido un trabajo complejísimo. También estoy de acuerdo que al final se acabó politizando todo. Parecía como que rendir homenaje a los muertos estabas dando razón a una sección política a otra. Y ya solo para acabar, que un poco relacionado con esto, ya más en el ámbito global del periodismo, habrá que pelear muy fuerte porque determinados estamentos han encontrado la mina de oro de no tenernos cerca. Yo creo que ese va a ser un trabajo que tendremos que pelear muy duro en los próximos tiempos. Es decir, todavía no estamos en ese momento, pero si todo esto se va relajando, en algún momento habrá que pelear para volver a estar cerca, volver a preguntar y volver a poder tocar a la fuente, que eso es una cosa que obviamente hemos adolecido eso durante toda la pandemia y entiendo que hay gente que está muy cómoda con eso, pero no se puede permitir y en parte de esa distancia entiendo que muchas veces esos errores que se han podido cometer. Muy bien, pues muchas gracias, Marc. Yo creo que varios habéis hablado de las redes sociales. Fundamentalmente yo creo que con una perspectiva no muy favorable. Y en esa línea, pues me gustaría conocer vuestra opinión de qué se puede hacer para que las redes sean realmente un apoyo para la buena información y para facilitar la vida a los ciudadanos. Y como el primero era Emilio, pues si me das tu opinión, te quedaría agradecido. Pues muchas gracias, Tocayo. O sea, las redes sociales ya estaban ahí, no es algo nuevo. Y la información sanitaria siempre nos ha tocado con las redes sociales. Yo soy muy pesimista con las redes sociales. Aunque hay estudios que dicen que durante la pandemia los usuarios de las redes sociales han buscado más noticias con marca, con cabecera. Es decir, han buscado más noticias de Radio Nacional, de EFE, de Televisión Española, de Telemadrid o del País o de ABC que del blog de Pepito Pérez. Pero ahí hay un grupo que es que eso es inevitable. Yo creo que lo único que tenemos que intentar es posicionarnos y dejar que cada uno haga su trabajo. Porque el que busca en redes sociales COVID, laboratorio chino, solo va a encontrar noticias que le confirmen que utilizan el laboratorio chino, aunque todos sepamos que es mentira. Y ahí es que no podemos hacer nada, porque es el mismo el que está eligiendo qué información recibe, ¿no? Entonces, yo soy muy pesimista. Pero bueno, las redes sociales, ahora son redes sociales, pero antes era el patio de vecinos. Y en la Edad Media, sin redes sociales, cuando había la peste, quemaban a los judíos. O sea, siempre ha habido gente desinformada y deseando estar desinformada y ser más original en sus opiniones, salirse del carril, no ir con el mainstream. Pues bueno, pues eso lo tenemos ahí, tenemos que vivir con eso. Pero yo hace ya unos años dejé de obsesionarme. Yo creo que con la gripe A se me quitó la pugna con las redes sociales. Porque me di cuenta que es un circuito que va en paralelo y que les da igual además lo que les digas. Y siempre tienen más tiempo que tú para contestarte y para rebatirte. Cuando le contestas a uno, entonces, lo único que consigues es una avalancha de respuestas, ¿no? Yo creo que con el tiempo, probablemente las siguientes generaciones que están mucho más acostumbrados al fraude de las redes sociales aprenderán a hacerlo mejor, ¿no? Si os estáis viendo ahora en la pantalla, salvo quizá Mark y Virginia, el resto ya tenemos unas edades, ¿no? Y nosotros venimos de una generación donde lo que había dicho la tele era verdad seguro. Lo ha dicho el telediario, era la frase. Y nuestra generación ha trasladado eso a Internet. Pero yo estoy convencido que los jóvenes no, porque saben que cuando están en Tinder o en la red que están, al otro lado puede estar la chica guapa que creen que está, o puede haber un señor mayor o una chica mucho más fea, y que cuando compran por Internet, pues esas zapatillas súper molonas no son esas zapatillas tal cual, y que todo se rompe antes. Y yo estoy convencido que las siguientes generaciones van a aprender a discriminar mejor ellos solos. Porque no veo, la verdad, yo no veo forma de pelearlas y yo esa batalla la he dado por perdida. ¿Alguno queréis hacer algún comentario sobre este punto en particular? Yo coincido plenamente con Emilio. O sea, que me ratifico en todo lo que ha dicho. Soy muy pesimista con las redes sociales.
Virginia, el micrófono le tienes desconectado. Virginia quería decir algo también. Sí, ahora está conectándose. Perdón, ya me he conectado. Mirad, a mí las redes sociales me sirven para saber qué están diciendo. Pero si yo quiero informarme, yo busco. Yo leo El País, leo El Mundo, leo la ABC, leo La Razón, leo La Vanguardia, leo el periódico, leo los especializados, leo los digitales, cuatro digitales, y así sé lo que está contando. Y cuando lo que me están contando en España no lo estoy entendiendo, me voy a leer qué estaba pasando en el coronavirus en otros sitios. Yo creo que las redes sociales son el patio de vecinos. Es la escalera de tu casa donde están los vecinos y te están contando esas cosas. El periodismo existe, pues mira, cuando estudiábamos historia del periodismo nos contaban que desde los romanos, ¿no? Pues todos hemos querido contar. Las redes sociales tienen una cosa muy buena, que yo durante esta pandemia he utilizado mucho. Es el bloqueo y el silencio. He bloqueado y he silenciado a toda la gente que era negacionista. Oye, ¿y qué bien te quedas sin escuchar estupideces? Entonces, las redes son lo que son. Y luego también tienes que aprender a manejarlas. Tienes que saber si con una persona que tiene 14 seguidores y se llama el padre del pato Donald, tienes que discutir. Y ahí está tu intelecto, tu raciocinio y decir, con el padre del pato Donald y con 14 seguidores no me merece la pena aunque me esté llamando perro judío asqueroso y que vas a matar a todos. Entonces, yo creo que las redes sociales tienen una utilidad, pero y hemos estado durante muchos años pensando que eso era el periodismo ciudadano. Bueno, anteriormente el periodismo ciudadano era un señor o una señora por la calle con su teléfono móvil y esas cosas, pero realmente la información de verdad se cuenta en los medios. Y si quieres saber las cosas de verdad, están en los medios. Y al final, la gente joven ve lo que se pone en los medios, en esos reponedores que se llaman Meneame, ¿no? Se llaman unos así y otros se llaman Reddit, el que es inglés. Y al final lo que están compartiendo son noticias, son nuestras noticias las que escribimos los periodistas. Alguna tontería de algún gatito y esas cosas, o un animalito muy mono, pero realmente comparten noticias porque necesitan periodistas y no somos necesarios. Y luego, las redes, pues es un altavoz. ¿Y qué hay que hacer? Silenciar y bloquear a los tontos. Con perdón, sé que soy políticamente incorrecta, pero es que es verdad. O sea, si te va a contestar alguien diciendo, mira, no me voy a vacunar porque me va a salir una antena, pues lo bloqueas, ¿no? Pues digo yo que sí. ¿Algún comentario más sobre este punto? Sí, yo quiero hacer algunos comentarios. Yo también soy pesimista y además de pesimista soy analógico. Y siendo analógico, lo que cuesta entrar y haberse adaptado al mundo en el que estamos ya desde hace más de 20 años. Pero es que no hay otra, compañeros, está lo mismo. Hay que dar la batalla en las redes sociales. Yo soy pesimista, pero creo que no podemos ni tirar la toalla con las redes sociales ni dejarnos comer la tostada por las redes sociales, y hay que reivindicar el valor de nuestra información. Porque quiero poner dos pequeños ejemplos. Uno, yo asisto a la llegada de becarios y becarias a la Agencia EFE con una preocupación grande. Cada vez los nuevos que llegan en los últimos 5 años veo una gran diferencia entre los chavales que ahora pueden tener 27, 28 años y los que tienen 21, 22. Se informan, y estoy hablando de periodistas, como dice Virginia, que creo que es la manera sensata de informarse siendo periodista, buscar los medios de información. Si no eres periodista, puedo tener hasta, no sé, cada uno que haga lo que quiera, aunque la manera de informarse son los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden ser insuficientes, pueden ser sesgados, pueden hacer enfoques, hay un montón de periódicos, hay un montón de agencias, hay un montón, pero nadie miente tan descaradamente. Ahí hay una normativa. Bueno, pues los periodistas que llegan a la Agencia EFE, que hablo con ellos de estos temas, no se informan de lo que hay. Se meten en Google
ven lo que les sugiere Google y así empiezan informándose. Luego, la visión que se hacen periodistas o jóvenes periodistas ya terminando la carrera, la manera en la que se informan es esta. Yo esto sí que no sé cómo, porque hablo con ellos y la verdad es que no llego a muchas conclusiones. No soy capaz de convencerles. Por esto soy pesimista, sobre todo. Es verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio. Creo que en una generación, dentro de 20 años, esto volverá a su ser. Quiero creer. Y luego quiero poner un ejemplo final muy positivo. Jolines, una de las cosas que más nos preocupaban es la gente no se va a querer vacunar, los movimientos antivacunas tienen mucha potencia. Bueno, ¿quién ha sido el responsable de que la gente se esté vacunando? ¿Los medios, las redes sociales, los políticos? No lo sé, pero el sentido común, y nosotros tenemos sentido común, compañeros, siendo periodistas y pudiendo ser distintos, pero tenemos un sentido común, un sentido de la objetividad y de la responsabilidad, por muy malos periodistas que seamos, se ha abierto paso y la gente se está vacunando. Lo que pasa es que, claro, conseguir cosas sensatas cuesta mucho y luego perderlas es muy fácil. Y aparece una persona, una extraordinaria actriz como Victoria Abril, que sin embargo no sé el efecto que puede tener las cosas que dice y que hoy, en este momento, creo que vuelve a poder hablar porque está recogiendo el premio de verdad. Entonces, ¿cuánto cuesta y qué pereza da luchar contra la mentira y contra la falsedad? Pero no queda otra. No queda otra porque el periodismo tiene que ser quien cuente la realidad de las cosas para no mentir de manera tan descarada como miente mucha gente en las redes sociales y falseando información, empezando por políticos como Donald Trump. Yo sí quería añadir una cosa. Cuando yo he dicho que me rindo, no. Esto no quiere decir que no intentemos posicionarnos. Yo lo que me refiero es que no doy la batalla. Es decir, yo no contesto. De vez en cuando haces un fact-check, desmontas alguna información, ¿no? Nuestro trabajo ahí es intentar posicionarnos. Todos los medios tenemos SEOs, tenemos personas que nos ayudan a que cuando ese becario que le llega a Javier entra en Google y para hablar de algo, en vez de salirle Pamies, pues que le salga Nuria Ramírez. Por ejemplo. Quiero decir que eso sí, intentar posicionarte, pero yo creo que esa es la batalla que tenemos que dar, es la del posicionamiento, no es la del contenido, porque no la podemos ganar. No sirve de nada, es hablar con un creyente. A los creyentes con razonamientos no se les convence de nada, porque eso es una fe. Si tiene una fe, la tiene y punto. Y yo ahí no entro. Aitor, ¿tú querías hacer algún comentario? Sí, pero si alguien, quiere intervenir. Ya te daba a ti la palabra, luego Virgilia, venga. Yo soy esa generación puente, yo voy a cumplir 37 años dentro de poco y soy una generación puente que crecí sin redes sociales, estudié sin redes sociales y las redes sociales las incorporé al principio de mi carrera profesional. O sea que he vivido las dos cosas. Para mí no son más que un medio de difusión de mi propio trabajo y del trabajo de calidad de cualquiera de vosotros o de cualquier otro compañero, nada más. Yo tampoco me enzarzo en defender mi trabajo o en desmentir. Da igual, no tiene sentido. Cuando hay una red social, especialmente Twitter, cuando hay una red social en la que la gente puede hablar desde el anonimato y desde la impunidad que da el anonimato, no estamos en el mismo nivel y, por tanto, la batalla está perdida. Y para mí sería una pérdida miserable de tiempo, que me quita tiempo de calidad para hacer bien mi trabajo, si estoy dedicando minutos, horas a estar dando esa batalla en redes. Yo, en ese sentido, soy como Emilio y también lo expreso así. Yo me rindo y ahí está. Yo difundo mi trabajo, difundo el trabajo de mis compañeros, porque creo que hay que estar. Es un canal de difusión más, pero poco más. Y preguntabais, ¿qué se podía hacer? Se puede hacer, creo que nada, pero bueno, vamos a dejarlo en poco. Y lo poco que podemos hacer, a lo mejor, es fijarnos un poquito menos en Twitter, en lo que es tendencia en Twitter, en el hashtag, en el trending topic, en todo esto que a veces, sin querer, nos contamina la mirada a los periodistas, que a veces se nos olvida, y yo lo intento tener presente, que Twitter no es
la sociedad, no es un reflejo real de la sociedad, es solo una parte, y una parte además muy pequeña y creo poco representativa. Pero muchas veces nos fijamos en, esto es lo más comentado en Twitter en la última hora, fíjate, este es el trending topic, y sin querer se nos contamina un poco la mirada y esos contenidos traspasan la barrera de la red social y pasan al telediario o a la radio o al periódico o al tal. Y esa contaminación es la que yo creo, honestamente, que tenemos que analizarla un poco mejor y ser un poco más reflexivos y que no nos presione ese momento de esto es lo más comentado en Twitter, o vamos a comentarle a la gente del telediario que esto es lo más comentado en Twitter. Yo siempre me entran dudas de que tengamos que estar siendo el altavoz de lo que se viraliza en Twitter. Bueno, lo que se viraliza en Twitter, pues muy bien, ¿no? Pero nosotros creo que vamos por otra parte y creo que cuanto menos, honestamente, nos mezclemos medios de comunicación y periodistas con redes sociales, mejor. Aunque, es cierto, están ahí, son un canal de difusión y a veces una herramienta útil de trabajo. Yo soy el primero que he conseguido a veces localizar a alguien escribiéndole por Twitter un mensaje. Esto también es un canal de comunicación más. Esto es positivo para un periodista. Pero como reflexión general, yo creo que ahí la batalla está perdida. No perdería mucho tiempo y creo que se puede hacer poco, salvo ser mucho más críticos con lo que se hace en redes y en que no se nos contamine tanto la mirada. Muchas gracias, Héctor. Virginia. Yo es que creo que, tal y como decía Javier Tobar, porque con el tema de los becarios que llegan todos los años y tal, yo creo que si un becario de periodismo realmente se informa por Google, no es periodista. Yeah. O sea, perdonadme que os diga, pero a ese chico y a esa chica hay que decirles, mira, no sois periodistas. Sois señores que van por la calle, ciudadanos, la portera de tu casa, el portero de tu casa, o uno que pasaba por allí. Un periodista contrasta, y eso es. Y luego yo creo que se impone, de verdad, una campaña desde todos los medios de enseñar cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales y de los buscadores. O sea, de cómo salen lo que tú quieres que salgan. Entonces, eso yo sé que lo sabemos, pero hay que hacerles ver que solamente les están enseñando una parte de la sociedad y que están ocultándole otras muchas. Y que así no sé. Yo, Emilio me ha dicho que soy muy joven, pero no es cierto. Yo te lo agradezco mucho, pero no soy una persona joven. O sea, vamos a ver, joven. Soy de mayo del 68, tengo 52 años. Entonces, es que, yo ya tengo, yo hacía trabajos con las enciclopedias, me iba a la biblioteca, yo estaba de becaria en la cadena SER y para encontrar a un señor teníamos una habitación llena de las guías telefónicas. Y entonces decías, este señor vive en Alicante, vamos a buscar, ¿cómo se llama? Uf, ¿y cuál es su segundo apellido? A ver si el teléfono está a nombre de su madre. Y lo encontrábamos y lo sacábamos y hacíamos eso. Y así se hacía la información. Yo cuando le explico a mi hijo que no podíamos hacer pum pum y salían las cosas en Google, dice, ¿y cómo lo hacíais? Pues mira, así hasta aquí hemos llegado. Todo tiene beneficios, ¿eh? Yo he conocido a gente súper buena en redes sociales y gente que aporta un montón, y he hecho entrevistas por mensajes directos en Twitter, he hecho muchas cosas, he hecho, y me parece muy bien. Pero hay que tener en cuenta que te muestra lo que tú estás buscando, que las redes y los buscadores saben de tu ideología y te están dando lo que quieres ver. Pues muchas gracias, Virginia. Pues me vais a permitir que siga un poco con las preguntas del lado oscuro. Y en concreto, pues esta se la voy a dirigir de entrada a Marc. Y pues yo lo que preguntaría es... ¿qué podemos hacer con los negacionistas? ¿Cuál es la mejor manera desde que los medios de comunicación pueden manejarlos para minimizar su impacto y impedir que difundan pues cosas erróneas? ¿Es bueno sacarlos? ¿No hay que sacarlos? ¿Hay que sacarlos matizando? ¿Qué opinión tendrías? Yo personalmente creo que lo que son...
medios donde podamos elegir, yo no los sacaría. Es decir, no tiene ningún sentido. En mi casa, aquí en Radio Nacional, llevamos 2 días peleando con la famosa actriz. Yo no soy partidario. Por lo demás, es que al final va a tener su cauce, porque en todo el mundo que quiera acceder a esa información la va a tener. Y en el mejor de los casos, nosotros tenemos que difundir otro tipo de contenidos. Es que estoy absolutamente seguro. No podemos estar rebatiendo algo que no esté constantemente, porque no tiene ningún sentido. Por más eco que tenga en redes sociales, tenemos que generar nuestro propio contenido de calidad, contrastado, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la mejor opción. Yo no soy partidario de andar, porque es que después es una batalla campal en la que no vale la pena y en la que vas a perder, segurísimo. Porque tú después eres del medio, del establishment. No vale la pena. Es que tenemos unos medios maravillosos para crear unos contenidos maravillosos, que Franganillo se vaya a un hospital y fragmentar ese vídeo y que la gente vea lo que está pasando, o que desde la radio hagamos otra cosa. Por tanto, creo que ese tiene que ser. Esos son los mensajes. Lo demás, que se cuelen lo menos posible, desde mi perspectiva. Y cuando se cuelan, obviamente, hay que rebatirlos, pero es que me parece que es agotador. Sabiendo que van a tener su espacio, ¿eh? porque en Twitter la actriz va a tener, vaya, todo el espacio que quiera. Bueno, pues ya está. Nosotros podemos ganar el mismo haciendo algo tan o más interesante que lo que dice ella. ¿Alguno queréis hacer alguna precisión sobre el punto este? Sí, yo quiero, porque este es un debate que sale mucho en periodismo, que es el de las dos fuentes, ¿no? El de la equidistancia. Si tú dices que si alguien dice que algo es blanco, como alguno diga que es negro, hay que darle voz. Pues no, porque si es blanco, es blanco. Y en medicina, hablamos de una ciencia donde puede haber un debate en un momento determinado sobre usar mascarilla o no, pero sobre si el virus existe o no, no hay debate posible. No tiene sentido darle la misma voz a un investigador que ha estado fotografiando con fotografía de electrones un virus que al que dice que no, porque dice que no. Esto es algo que nos inculcaron a los periodistas hace años y estaba detrás de la industria tabacalera cuando, frente a los primeros informes del cáncer, ellos tenían médicos que decían que el tabaco no causaba cáncer. Y entonces había que darles voz. Pues no, no hay que darles voz porque eso es mentira y es un disparate. Y en política, cuando tú entrevistas a uno de derechas, lo suyo es que entrevistes a uno de izquierdas, pero en ciencia no, porque en la ciencia normalmente, incluso antes comentaba Virginia, ¿no? La medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia probabilística, pero todos vamos en la misma línea. Si abres los confinamientos, va a haber más casos. Si los abres solo territorialmente por barrios, por ciudades, va a haber más o menos, va a subir un 10%, un 15%, no lo sé, pero más o menos va por ahí. No tiene sentido que frente a esto ponga a alguien que diga, no, hay que abrir todo porque abriendo todo no suben los casos. Es que no hace falta ni mencionarlo. Sea quien sea. Hay un premio Nobel por ahí, que es el pobre Galo, que se fue a ver al Papa para recomendarle pomelo para curar del Parkinson. Bueno, todos nos demenciamos en algún momento, perdemos la razón. Pero la ciencia es la ciencia. No, yo creo que no hay que ser equidistante con esta gente. Bueno, perfecto, Alipio. El micrófono lo tienes desconectado. Ahora. No, ahora lo... Nada, perfecto. Es una de las cosas, este asunto, que yo siempre he sido, si me permitís, muy radical. Comparto perfectamente lo que ha dicho Emilio, pero fíjate, es más, porque es verdad que a lo mejor esto se tiene que empezar a enseñar quizás en las facultades de periodismo, en las universidades, y es que no contemplar el concepto de objetividad con la equidistancia. Y en los temas de salud soy todavía más radical de lo que acaba de comentar Emilio, que estoy totalmente de acuerdo. Miren ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, desde mi punto de vista, hablando de salud, no podemos ser equidistantes. Tenemos que ser beligerantes, estar alineados con la evidencia científica de cada momento. Y eso debe ser un principio infranqueable. Con lo cual, cuando alguien no aporta evidencia, cuando alguien no aporta la realidad, no hace los ensayos clínicos, los estudios que se tienen que hacer para demostrar la existencia, por ejemplo, del SARS-CoV-2, pues mire usted, no tiene cabida,
no le voy a, yo le llevo al programa mío de televisión porque quiero tener uno que me dice cómo es el SARS-CoV-2 y otro que me dice que no existe. Oiga, mire usted, que no voy a poner, no me voy a poner en esa tesitura. El señor que dice que no existe no sale, no aparece en ese medio. Así de radical. Porque no podemos entrar en el juego. Eso le facilita el que hoy estoy en un programa, mañana estoy en otro, al otro, pues en fin, pues eso, sale una grandísima actriz que, en fin, que parece que tiene encefalograma plano, que no ve la evidencia. Miren ustedes, señores, pues no, pues cuando alguien tiene esa, en fin, tiene ese pulso, digamos, hay que cortarlo de raíz. Y si yo soy periodista y me debo a la verdad, tengo que cortar la intervención de esa persona que está negando lo que es una evidencia científica demostrada en China, en Wuhan, en Madrid, en Alcorcón y en Fresnedillas de la Oliva, ¿sabes? O sea, es que es algo intolerable desde mi punto de vista. Y me molesta mucho porque creo tanto y me parece que la profesión nuestra es tan bonita y hacemos un servicio que es fundamental, como antes ya se ha comentado, lo decía Javier, para la democracia y para la integridad de las sociedades y para el avance, que cuando hay alguien que niega estas cosas, por la razón que sea, no podemos darles protagonismo. Porque al final es posible que se desvirtúen las noticias. Y en lugar de generar un curioso contraste entre los que dicen una cosa y los que la niegan, pues ahí no podemos estar todos. Yo no puedo contemplar en un programa de radio, de televisión, en cualquier empresa periodística, una persona que defienda los derechos humanos y alguien que los conculque. O sea, no le puedo dar voz a esa persona. Y creo que deberíamos ser especialmente exigentes, por lo menos aquellos que tienen la capacidad de decidir dentro de los medios, para que esto no sea así. Y, por tanto, creo que en la información de salud hay que ser beligerantes y estar alineados con la evidencia científica. Y el resto no tiene lugar, no tiene cabida. Y debemos descartarlo. Esa es mi opinión. Pues muchas gracias, Alipio. Pues muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito el tono en el que estamos. Si queríais algo de esto, Virginia. Es que yo sí... se me oye, ¿no? Esta vez sí que la tengo. Sí, sí. Es que yo... Sí soy partidaria de sacar a Victoria Abril, pero, a ver, os lo cuento. Los periodistas tenemos, los jefes de nosotros y los que sois jefes, ya soy tal, tenemos dos armas, el tiempo y el espacio. El espacio que le damos a una noticia y el tiempo que le dedicamos a ella. Yo creo que sí hay que sacarlo. Por supuesto, nosotros colocamos las noticias en un puesto determinado, según su importancia. Entonces, ¿qué haría? Diría, colocaría un total, un corte o una declaración de Victoria Abril completamente absurda y sacaría, cuando dice que no se ha aprobado la vacuna, sacaría las multitudes de científicos que han estado probándolas y luego diciéndolo, bueno, y otras cosas, y rebatir esa estupidez. ¿Sabéis por qué? Porque la audiencia de los medios de comunicación es la audiencia de gente mayor. Lo siento, nosotros no nos estamos ganando a los jóvenes. Y entonces, cuando el joven le llega al abuelo a decirle esto, dice, no, en la televisión han dicho, o en EFE han dicho, o en El País han escrito, que eso que ha dicho no tiene razón, porque se ha probado en 1.250 personas. Y esto ha sido tal cual. Nosotros damos el espacio, el lugar y el tiempo. Y nosotros mandamos, y Victoria Abril o cualquier otra persona dice tonterías, la ponemos en su lugar. No va a abrir el telediario, pero lo va a cerrar quedando como la inculta que es. Bueno, cambiamos de tema, porque si no, al final vamos a demostrar que damos toda la fuerza precisamente a lo que no queremos dar la fuerza. O sea que, si os parece, yo os haría una pregunta, como os digo, cambiando un poco de tema, y quizá empiezo por Marc. Que las dos veces que he tenido la opción de darle la voz hemos tenido problemas con la conexión. Marc, hablamos de estrés y de agotamiento en los profesionales sanitarios. ¿Cómo estáis los periodistas? ¿No estáis cansados de un año de más de lo mismo? Bueno, sí, sí y no. Claro que muchas veces uno tiene la sensación de haber entrado en un extraño bucle
en el que ya no sabe un poco por dónde ir y no todos los días hay novedades lo suficientemente grandes como para que sea muy atractivo hablar de eso, pero tenemos una obligación, que es la de mantener el día a día y el de, sobre todo ahora, yo por ejemplo que llevo un tiempo haciendo información por la tarde, que los datos no me den igual, o sea, que sean un número. En eso, por ejemplo, intento siempre focalizarlo todos los días. No me puede dar igual a mí decir 435 muertos. Y creo que eso es algo que tenemos que insistir todos los días a quien nos escucha, nos ve o nos lee, porque es que no puede ser. O sea, porque el otro día, cuando fuimos conscientes de que en febrero habían muerto casi 11.000 personas, eso es una barbaridad, se debería haber parado el mundo prácticamente. Y no pasó, parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. Y después también, al fin y al cabo, también hay que jugar un poco con que la enorme atención que despertamos al principio de todo esto, en abril, después se convirtió en una especie de hartazgo y que tenemos que combatir haciendo lo más atractivo posible para la gente, ¿no? Que sea consciente de que tienen que seguir estando atentos a lo que contamos sobre eso. Personalmente, pues sí, claro, yo creo que es que además de profesionales somos personas, con lo cual vivimos un doble hastío, el de ciudadano y el de esta profesión que todos los días nos hace recordar que estamos donde estamos, pero yo personalmente intento llevarlo muy bien, aunque reconozco que es cansado. No sé si alguno queréis intervenir con este tema. ¿Estáis cansados? Porque sois medios de comunicación, personas que estáis informando de salud. Decía Emilio en un momento determinado que prácticamente en un año ha escrito 6 cosas distintas que no sean COVID. ¿Todos los días COVID cansa o no cansa? Hombre, tiene la ventaja, y ya que me has mencionado, de que pasan cosas. Quiero decir, todos los días hay algo nuevo y eso nos da un punto de vista, ¿no? Todos tenemos en el periódico una reunión todas las mañanas, las 3-4 personas que hacemos sanidad con las jefas de mi sección y siempre empezamos igual. Bueno, se os ocurre algo para hoy. Y entonces, ay, no sé qué tal. Oye, pues al final sale. Siempre hay algo que contar, ¿no? Y yo creo que eso, aparte de que nunca me atrevería a compararme con el agotamiento de los sanitarios, porque ahí era distinto, ahí se estaba muriendo la gente delante. Yo me canso porque a lo mejor tengo que echar más horas, pero hasta en el teletrabajo, pues estoy en mi casa y pongo la calefacción, la quito cuando quiero y cuando no estoy saliendo en una cámara, estoy en camiseta o en pijama y me da igual, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, pero sí. Y lo de los datos a mí es una pieza que me encanta hacer. Nosotros hacemos todos los días una pieza con los datos del día. Y yo me paso la tarde pensando en por dónde la voy a tirar cada vez. Para contar lo mismo de manera distinta. Hoy tengo un enfoque que creo que es chulo. Bueno, ya está. ¿No? Ya lo veréis. Pues yo creo que eso es hasta un reto, ¿no? Es un reto intelectual. Entonces, sí, hombre, estás cansado porque llega un momento en que hablas siempre con los mismos, ya no sabes dónde buscar fuentes diferentes, dónde puedes encontrar voces femeninas que yo no entiendo por qué narices en el mundo sanitario, donde hay mayoría de mujeres en todas partes, todos los presidentes de las sociedades médicas, incluso los de enfermería, las sociedades científicas, y si tienen presidenta, te ponen un portavoz, da igual. No hay voces, pero todo ese tipo de trabajos pues son retos que hacen que cada día tenga un punto. Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Querías decir algo? Sí, casi que tomando al pie la pregunta de estrés, agotamiento. A ver, yo no estoy especialmente agotado ni cansado. Son otras las sensaciones que tengo. Yo creo que tuve, no cansancio, tuve miedo. En marzo, en abril, tuve miedo. Miedo por el mundo, miedo por la sociedad, miedo por mi familia, miedo por mis amigos. Miedo, creo que ese momento es el que yo he dicho antes, que no fuimos capaces de contarlo bien. Y yo creo que en nuestro recuerdo de la pandemia son esos primeros meses los que nos impactaron. No me agoté, pero me asusté, quizás como nunca. Y ahora estoy cansado, estoy estresado, ahora estoy muy preocupado. Muy preocupado por la evolución del virus, muy preocupado por la respuesta que le está dando el periodismo,
muy preocupado por la insensibilidad, y lo ha dicho perfectamente Marc en esta última pregunta. ¿Qué nos pasa? O sea, si no se trata de que nos recreemos ni nos regodeemos en las muertes, pero ¿cuánta gente muere de cáncer al día? De cáncer, creo que son unas 200, 250 personas. Han muerto 500, 600, 700, en febrero, cuando ya se supone que sabemos más del virus, cuando estamos vacunando, cuando ahí es donde decía antes que nos estamos adormeciendo. Entonces ahí estoy, creo que hemos perdido sensibilidad. Y luego estoy muy indignado. Esto ya no es ni estresado, ni agotado, muy indignado con los políticos. Creo que hemos permitido que los periodistas y las empresas periodísticas, que los políticos hayan hecho una gestión nefasta del coronavirus durante todo el año, y no hemos sido capaces, no ya de ponerles contra las cuerdas, tampoco les hemos podido preguntar, sino de ponerles, de darles al menos un pequeño jaque, no, o por lo menos de hacerles preguntas incómodas, de pedirles y exigirles responsabilidades. Quizás cuanto menos al principio, ojo, porque yo he visto, como todos vosotros, la evolución de Salvador Illa, que creo que al principio hace todo lo que puede buenamente, pero luego me ha ido decepcionando muchísimo. Y que se haya marchado en un momento como este... Yo estoy muy, por poner el titular de esa pregunta, ¿cansado? No estoy cansado. Tengo ganas de pelea con las redes sociales, de pelea con a mí el virus me está golpeando, pero me está rejuveneciendo un poco, ¿no? Puede ser una paradoja, pero en ese sentido estoy muy indignado con los políticos y con la nefasta gestión, porque eso tiene una consecuencia en la ciudadanía. Si tú no das ejemplo desde la responsabilidad política, los ciudadanos al final cambian el chip y los ciudadanos empiezan a hacer lo que están haciendo. Y ya los muertos dan un poco igual, los hemos asumido y nos vamos a las terrazas y nos vamos... Os pregunto a vosotros, ¿se le puede exigir a la sociedad que en estas circunstancias y en este contexto puedan estar un año entero en casa? Pregunto, creo que es una pregunta, porque no es que justifique lo que está sucediendo, lo que ha sucedido después de Navidades y en Navidades, pero es por lo menos motivo de una serie de reflexión. Yo cuando dije a mis hijos que dejaran de fumar, yo nunca he fumado mucho, pero he fumado algo. Cuando dije a mis hijos que dejaran de fumar, dejé de fumar. Y dije a mis hijos, ya son mayores, que no había que comer donuts, pues yo no voy a comer donuts. O sea, o damos ejemplo a la sociedad, a quien sea, o si no... No estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y he dicho una cosa antes, estoy muy insatisfecho de cómo hemos hecho los periodistas el trabajo, lo podríamos haber hecho mejor, estoy mucho más insatisfecho de lo que han hecho los políticos. Y dentro de este contexto, ¿cómo percibís la información que se ha aportado desde tanto comunidades autónomas como el propio ministerio? El acceso que habéis tenido a información, los datos, ¿cómo lo valoráis vosotros? Empezamos por Alipio, lo tengo arriba a la izquierda en mi imagen. Bueno, vamos al lío. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. A mí me pasa un poco también como Javier, en fin, los políticos, ha sido una decepción grandísima, porque también es verdad que todos, con la gente que yo me rodeo, solemos coincidir que teníamos mejores políticos hace unas décadas atrás que no los que tenemos ahora. Personas que tenían una profesión y luego, pues oye, dejaban su profesión y eran políticos. Pero es que ahora tenemos políticos profesionales que seguramente, si se les acaba el chollo de la política, del cargo que puedan estar ocupando, tendrían dificultades para poder trabajar y demostrar cuáles son sus conocimientos. Por eso decía al inicio que hemos descubierto con admiración que una buena playa de políticos de todos en condición, que resulta que eran los más conocidos o los más reputados epidemiólogos, hablando de un virus nuevo que surgió en enero en China y hablaban como si lo conocieran de toda la vida, en fin. Pero luego lo que más me molesta de todo esto es la sensación de la desfachatez con la que han hilado algunos argumentos. De verdad, hay situaciones que son, francamente, no sé cómo calificarlas.
yo no entiendo, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, cuando en octubre se negocia en el Consejo Interterritorial un semáforo para establecer unas pautas de actuación en función de la intensidad de la pandemia y de los resultados, se dice por encima de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días es riesgo extremo. Hay que tomar medidas de restricción de movimiento, de contactos, de interacción, de la hostelería habrá que tomar. Bueno, y aquí en Madrid, en las zonas básicas de salud, se empezó con 400, a partir de 400 actuamos. No, a partir de 500, no, a partir de 1.000, luego a partir de la media de la comunidad. ¿Dónde está el criterio científico? ¿Dónde a mí me falta el que los políticos digan, señores? Luego, en fin, la verdad es que mienten mucho, claro, dicen, no, nosotros conforme a lo que nos dicen los técnicos. Mentira. ¿Dónde hay? Yo no sé cuál es el criterio científico por el que en Madrid se toman restricciones a partir de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Díganme cuál es la sociedad científica que defiende eso. No la conozco, de verdad, no la conozco. Ni de epidemiología, ni salud pública, ni virólogos, ni inmunología, o sea, nadie del mundo científico sostiene ese tipo de situaciones. Y como si no pasara nada. Y se plantean, en fin, se dicen, no, vamos a actuar en base a los criterios técnicos o que nos dicen nuestros técnicos en salud pública, pero si no tenemos salud pública apenas, si no se potenció la atención primaria, si no se potenciaron los rastreadores, si los casos que tenemos de brotes diagnosticados en la Comunidad de Madrid, pongo un ejemplo porque lo conozco bastante bien, apenas llega al 30% de los casos que hay y decimos, no, los tenemos localizados. Señores, que no, el 70% de los brotes no se sabe dónde están. Hay una transmisión comunitaria y eso es una evidencia clarísima. Y cuando ahora estamos en plena desescalada, no, estamos bajando, doblegando la curva y todos, qué bien, fíjate qué situación. Señores, en los lugares como el caso de Madrid, por desgracia, donde ha habido menos restricciones de movimientos, donde se permitía una mayor interacción social, en fin, donde la hostelería podía abrir más, menos tiempo, los toques de queda se movían de una semana para otra, en fin, donde las medidas han sido más laxas, es donde tenemos la incidencia más alta de toda España. Hombre, pues es que hay una correlación clara, lo que antes comentaba Emilio, cuando se restringen los movimientos y las interacciones sociales y se limita la hostelería, disminuyen los contagios. Esto es una evidencia, eso es incontestable. Bueno, pues, señores, alguien tendrá que decirle a nuestros políticos que esto, esa es la realidad que tendríamos, con la que tendríamos que estar actuando. Y lo demás son cuentos, son inventos y muchas veces los periodistas tampoco actuamos. Pues, oiga, mire usted, para rebatir una idea. Oiga, eso que está diciendo no es verdad, es mentira radical. No es verdad que tengamos que favorecer las interacciones sociales. ¿O cómo expliquen ustedes? A mí me pasa también, de verdad. No es que no entiendo. En fin, y voy a terminar con esto. Yo en mi casa no puedo recibir a mis padres o a mis hermanos, pero si nos vamos 6 a la terraza del bar, de 6 burbujas diferentes, no hay ningún problema. Díganme usted, no entiendo nada. Y esos son criterios científicos. Esos son criterios técnicos. Pues que me lo explique alguien. Y yo no encuentro a nadie que diga, mire ustedes, en Madrid, por ejemplo, estamos actuando así, 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 porque la evidencia científica se dice que esto es así. Es lo mejor, no sé, yo no entiendo. He puesto el ejemplo de Madrid, lo pasaría igual en otras comunidades autónomas, pero en fin, pues Madrid es una isla a día de hoy. No sería tan Aitor, igual. Ha sido perdón, Emilio. Y luego Aitor. Ah, perdón. No, Aitor. Sí. Aitor, querías tú. No pasa nada. No, yo les voy a decir, yo he tenido la suerte de que en el periódico la información política ha ido separada de la sanitaria. Todas las tonterías que hemos oído y todas las mentiras que hemos oído de mucha gente, no he tenido que lidiar con ellas, que eso siempre me da otra perspectiva, ¿no? Yo he hablado mucho con epidemiólogos y afortunadamente muy poco con políticos. Y eso, pues, te permite dar otra imagen. Claro, a la vez estás viendo que es que lo que están diciendo 3 páginas por delante del periódico son inventos, disparates o cosas que no sabes con qué motivación, ¿no? Pero yendo a la pregunta directamente de Antón, y aquí voy a ser, seguramente no estaréis de acuerdo, yo creo que en esta pandemia ha habido un esfuerzo claro por parte de las administraciones, no sé si motu propio o empujadas por alguien o por qué, de dar información.
no hemos tenido, esta información diaria que tenemos, que muchas no sabemos para qué sirve y tal, pero esta información diaria que tenemos, con todas sus imprecisiones, es un esfuerzo claro de darla. Claro, luego esa información hay que ayudarnos a digerirla, hay que ayudarnos a masticarla y hay que explicar siempre que los sistemas funcionan como funcionan. Claro, durante la primera ola no sabíamos cuántas muertes había atribuidas al COVID. No lo sabíamos, seguimos sin saberlo. Bueno, ¿eso es un desastre? Pues no, es algo que ya a mí me parece bastante lógico, la situación que estaban viviendo los centros sanitarios, ¿no? Entonces, yo creo que ahora nos pasa con las vacunas. Nunca hemos dado esta información de una vacuna, de las vacunas. Todos los años vacunamos a un montón de gente de la gripe y nadie sabe o a nadie le hemos explicado, no, mira, en verdad vacunas de la gripe hay varias, las hay trivalentes, tetravalentes, con adyuvantes, tú vas, pones tu brazo, te la ponen y te la ganas. Y ahora dentro de nada vamos a tener situaciones en los ambulatorios de la gente sentada esperando en la sala de espera diciendo, ¿y tú cuál te vas a poner? No, pues a mí me gustaría la de Moderna. Ah, no, yo la... Es absurdo. O sea, estamos dando tanta información que estamos llegando hasta un exceso, ¿no? Pero bueno, claro, si la información es mejorable, claro, pero si los sistemas de información fueran mejorables, pero si no tenemos un sistema de salud pública, ¿cómo va a haber sistemas de información? Gracias. Aitor. Yo aquí separaría en dos planos diferentes, ¿no? Esa pregunta. Por un lado estaría, digamos, los datos y lo que se nos está ofreciendo, y otra, cómo se nos ha cortado el acceso de los periodistas a determinadas cosas. Yo creo que son dos ejercicios distintos que se complementan, pero ahí hay matices interesantes. Respecto a los datos, yo creo que se han dado desde el principio bastantes datos. Otra cosa es que tuviéramos capacidad para poder procesarlos, entenderlos y hacerlos inteligibles a la gente. Eso es otro, que eso es muy diferente. Y también hay un efecto, y con esto no disculpo a ningún gran personaje de esta pandemia, ¿eh? Pero también ha habido compañeros y compañeras que a veces han tenido poco método científico, si me permitís la expresión, a la hora de recibir datos y de analizarlos, ¿no? Hemos preguntado sobre, bueno, bien, pero entonces, ¿qué día de la semana que viene se va a poder la gente sentar en la terraza? A veces estábamos preguntando cosas que la ciencia no puede responder, pero que el periodismo y la sociedad quieren la respuesta ya, para ya, cuando muchas veces la evidencia acumulada y la evidencia contrastada no está disponible todavía, pero le estamos pidiendo a la autoridad que sea, una respuesta concreta y una respuesta pegada a la calle, porque lo queremos saber ya. Y a veces no es factible, y yo creo que a veces hemos forzado la máquina de tal manera que luego se ha metido la pata, a veces hasta el corvejón, ¿no? Pero muchas veces yo creo precisamente por estar expuesto ante los medios de comunicación constantemente y estar expuesto a determinadas demandas no siempre comprensibles de los medios de comunicación, ¿eh? Pero dicho esto, hay otro tema, y es el del acceso que nosotros hemos tenido o no a determinados lugares, imágenes, testimonios, etcétera. Y eso es un problemón, pero de los gordos. Y no sé quién antes hacía mención a esto, pero esto es así. O sea, las administraciones de todos los colores se han acostumbrado al enlatado. Oye, que determinado acto de propaganda, de lo que sea, un encapsulado para la prensa y se acabó. ¿Declaración de tal? Sí, bueno, sin pregunta. Si eso, os mandamos un vídeo y se acabó. Bueno, esto es absolutamente inaudito. Y yo creo que ha habido una necesidad, forzado por las circunstancias, de emitir ese material, de utilizar ese material, pero yo a veces empiezo a tener dudas de si esto ya está justificado, ¿no? Porque a veces nos han tratado directamente como un rebaño que pastoreas y, bueno, pues ahora les damos esto, ahora les soltamos esto otro y nos van dosificando las cositas y se acabó, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar porque es un asunto para nuestro oficio verdaderamente grave. Alguien decía antes también, se ha contado más que enseñado. Claro, nosotros en marzo, de hecho iba a comentar, yo es que no he estado confinado. Yo desde marzo a marzo, todo este año, yo he estado en la calle. Siempre, permanentemente. Yo he trabajado presencialmente en redacción y en la calle todo el rato. De hecho, al principio, en marzo y en abril, cuando establecimos
una división del trabajo aquí en Torre España para evitar que cayéramos todos como moscas, aunque acabamos cayendo, pero para evitar que fuera todo el mundo a la vez, dividimos en tres y en cuatro partes la redacción y a mí me tocó estar en la calle permanentemente. Tenía la sensación de ser un enviado especial en mi propia ciudad. Y cuando estaba todo cerrado, que no tenías ni un bar donde entrar, aunque sea para hacer pis y escribir y montar la crónica y enviar, o sea, todo tu lugar era la furgoneta y la acera. Así es como hemos estado trabajando los periodistas de televisión, o algunos, durante un año, sobre todo al principio. Y era frustrante que tú sepas que se está montando, porque se comunica como tal, que se está montando un hospital de campaña en IFEMA y no haya manera de asomar allí los ojos, porque se bunkerizan los lugares. O sabes perfectamente que se está montando una morgue en el Palacio de Hielo y es imposible asomar. O los hospitales que tienes de primera mano, el testimonio directo de los sanitarios que te están diciendo que tienen a gente literalmente muriéndose a ambos lados de los pasillos, uh-huh. Y esto no hay manera de enseñarlo. O las morgues llenas con los cadáveres en los... En fin, imágenes dantescas a las que no hemos tenido acceso, salvo que alguna fuente, arriesgando su integridad y su puesto de trabajo, en las que ya... Esa es la manera en la que hemos podido acceder con fuentes y siempre en el anonimato y off the record a toda esa información. Y eso ha sido que el sistema, la administración pública, se ha bunkerizado, como si el enemigo a veces fuéramos los medios de comunicación. Y eso a mí me ha generado mucha frustración. Pero no creo que hayamos hecho un mal trabajo, porque hemos tenido que lidiar con eso y aún así hemos sacado muchas cosas, hemos sacado muchos testimonios. Y cuando en los hospitales no podías acceder al médico porque el hospital no quiere que ese médico salga a hablar, pues tienes que convencerle para sacarle del hospital y ponerle el cargo que tiene en la sociedad científica X y que hable en calidad de esa sociedad científica. Y bueno, sin sacar el nombre del hospital y tal, pero teniendo que sacar a la gente en esas condiciones a la calle, literalmente, para poder obtener la información, digamos, on the record. O sea que yo creo que ha habido una cerrazón informativa por parte de la administración terrible, que se ha abusado del material premontado y enlatado muchísimo y se sigue haciendo. Yo creo que los datos... Bueno, aceptable. Ahora, el acceso libre a la información y al contraste y al comprobar cómo está la situación, eso ha costado. Yo conseguí entrar en la UCI el 12 de octubre, cierto, un reportaje que medio se viralizó en redes un poco, con lo cual, bueno, por lo menos algo se compensa, pero a mí me costó, Dios y ayuda, conseguir que nos dejaran entrar en una UCI. Entre la segunda y la tercera ola. Complicado, ¿eh? Pero muy complicado. Bueno, luego nos dirán que es que los medios no hemos enseñado, claro. Pero ¿cómo lo enseñas, no? Entonces, Virginia. Oye, estamos en el límite, ¿eh? O sea que, Virginia, por favor, y luego ya estamos en el límite de hora, pero seguro que tu opinión es muy interesante, además, por dónde estás. Yo creo que es un error no haber dejado a los medios mostrar y tomar imágenes de lo que estaba pasando en los hospitales. Eso es un gran error. En el momento que los que gestionan la comunicación tienen primero a sus principios del partido y sus principios del gobierno, a que la información para los ciudadanos, porque yo creo que cuando alguien gana las elecciones y forma gobierno, tiene que trabajar para todos los ciudadanos, no para estar en ese puesto 4 años y mantenerse, si puede, después de las elecciones 4 más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no habéis visto lo que ha pasado. O sea, si hubierais visto lo que estaba pasando en los hospitales, hubierais alucinado como he alucinado yo como periodista, aunque no me dedicara en ese momento a esto. Yo he visto canalizar el oxígeno en las salas de espera de las consultas externas de mi hospital. He visto las tomas de oxígeno y de vacío colocadas allí. Donde había bancadas, donde esperaban los pacientes, se colocaban camas. He visto cómo se ampliaba la urgencia. He visto cómo se hacían UCIs, cómo se desmontaban
quirófanos. Y eso había que haberse grabado. Había que haber metido una cámara y haberlo grabado y haber hecho fotos. Y eso es un problema, porque en el momento que no enseñas eso, la gente no tiene conciencia de la gravedad del asunto. Y ahí es donde está. Y luego lo que te encuentras es a sanitarios hipercansados que cuando vas a trabajar a tu hospital te ven por el pasillo, te reconocen por cómo subes una ceja, se te abrazan y dicen, no te preocupes, yo lo he pasado, no te va a pasar nada. Y te vuelven a abrazar y te dicen, qué ganas tenía de verte, no sabes lo mal que lo he pasado, estuve en la urgencia, luego me pasé aquí, luego no sé cuántos, y así todos. Y estas historias había que haberlas contado. El que la administración se bunkerice es un error. Y que los periodistas aceptemos ruedas de prensa o comparecencias sin preguntas es otro error. Habría que a lo mejor ir, pero ponerles segundos para que aprendieran que eso no es la manera de hacer la información y que nos debemos a los ciudadanos todos. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir ya teniendo que cerrar la sesión. Los tiempos mandan. Y bueno, pues la verdad es que hemos hablado de redes, de vacunas, de políticos, de aprendizaje, en fin, hemos hablado, yo creo que hemos tocado bastantes palos y bueno, pues yo quería daros personal, individualizadamente las gracias a Emilio, a Lipio, a Aitor, a Virginia, a Nuria, a Marc y a Javier y también a todos los asistentes que han estado ahí con nosotros en este entretenido e interesante debate. Ha sido un placer, muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.